El Perú es un país con características diversas. En cualquier momento pueden producirse fenómenos naturales u ocasionados por el hombre que nos puedan afectar si no estamos adecuadamente preparados. No debemos olvidar también que en el interior de nuestro país existen fenómenos naturales como las heladas y el friaje. Efectivamente. En muchas zonas de la Sierra del Perú, lo recomendable en esos casos es que los estudiantes se abriguen y cubran el rostro, cuello, manos y pies, eviten el cambio de temperatura, cierren las puertas y ventanas, consuman alimentos ricos en proteínas y eviten tomar bebidas frías. En caso existan síntomas como dolor de cabeza, tos y fiebre, es recomendable trasladarse al centro de salud más cercano. Y en el caso del friaje en la selva, los chicos y chicas deben usar casaca impermeable. Así es, amigos y amigas, teniendo en cuenta las orientaciones de preparación y respuesta ante emergencias y desastres, estaremos protegidos. Todos juntos por instituciones educativas resilientes. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.